Hola, estimados estudiantes de inglés. Continuamos con una lección dedicada al presente simple, en inglés, dentro de este curso que realicé para obtener un nivel B1. Estas son las frases que elegí. Present simple. Simple present. Presente simple. Recuerda que puedes decirlo de las dos formas. Present simple. Simple present. Continuamos. Do they know it's Christmas time? ¿Saben ellos que es tiempo de Navidad? Do they know it's Christmas time? Do they know it's Christmas time? Do they know it's Christmas time? ¿Saben ellos que es tiempo de Navidad? Do they know it's Christmas time? ¿Saben ellos que es tiempo de Navidad? Aquí usamos el presente simple porque nos referimos a ahora mismo. En este momento, ¿saben ellos que es Navidad? Do they know it's Christmas time? Does he play with others? Does he play with others? ¿Juega él con otros o con los demás? Podemos traducirlo de las dos formas. ¿Juega él con otros o juega él con los demás? Does he play with others? En este enunciado usamos el presente simple porque queremos saber si él suele jugar con otros. Nos referimos a si eso suele ocurrir. Does he play with others? ¿Juega él con otros o juega él con los demás? Does he play with others? Does he play with others? ¿Juega él con los demás? How does it feel? ¿Qué se siente? How does it feel? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Literalmente dice, ¿cómo se siente? Aquí usamos el presente simple para preguntar qué suele sentir cuando ocurre algo. Por ejemplo, How does it feel to be on your own? ¿Qué se siente al estar solo o sola? How does it feel to be on your own? ¿Qué se siente al estar solo o sola? La primera frase, How does it feel? ¿Qué se siente? La segunda, How does it feel to be on your own? How does it feel to be on your own? ¿Qué se siente al estar solo, sin compañía? How does it feel to be on your own? ¿Qué se siente al estar solo o sola? Otra frase en presente simple. It's pretty amazing. Es bastante increíble, asombroso. It's pretty amazing. Es bastante increíble o asombroso. It's pretty amazing. Pretty como adjetivo significa bonita, guapa. Solo se usa con mujeres y niñas. Pero como adverbio significa bastante, casi. Recuerda siempre cómo esta palabra cambia de significado. Puede significar bonita, puede significar bastante, cuando hace la función de un adverbio. La palabra pretty se puede pronunciar de dos formas, como en el Reino Unido, de Gran Bretaña, pretty, o como en los Estados Unidos de América, pretty. En los Estados Unidos de América, la T, esta entre dos vocales, la pueden pronunciar de forma distinta, pretty. Pegando la lengua, la parte alta del paladar, distinta que la T que pronuncias pegando la lengua a los dientes, pretty. It's pretty amazing. La Z de amazing vibra,
Amazing. Amazing. Es bastante increíble o asombroso. It's pretty amazing. Es bastante asombroso. Otra frase. We don't do that. Nosotros no hacemos eso. We don't do that. Nosotros no hacemos eso. We don't do that. Nosotros no hacemos eso. Observa que usamos el presente simple en inglés para hablar de acciones que acostumbramos a hacer o no. En este caso, no acostumbramos a hacer eso. We don't do that. Nosotros no hacemos eso. We don't do that. Elizabeth doesn't do anything. Elizabeth no hace nada. Elizabeth doesn't do anything. Elizabeth no hace nada. Elizabeth doesn't do anything. Elizabeth no hace nada. I don't believe in love at first sight. No creo en el amor a primera vista. I don't believe in love at first sight. No creo en el amor a primera vista. No creo en el amor a primera vista. I don't believe in love at first sight. Recuerda que la GH de la palabra sight es muda. No se pronuncia como en la palabra 8 en inglés, 8. Igual aquí, sight. I don't believe in love at first sight. No creo en el amor a primera vista. I don't believe in love at first sight. No creo en el amor a primera vista. He doesn't like the way this happens. He doesn't like the way this happens. A él no le gusta la forma en que sucede esto. He doesn't like the way this happens. A él no le gusta la forma en que sucede esto. He doesn't like the way this happens. A él no le gusta la forma en que sucede esto. Hay un ave haciendo un ruido. He doesn't like the way this happens. A él no le gusta la forma en que sucede esto. He doesn't like the way this happens. A él no le gusta la forma en que sucede esto. You don't understand me. Tú no me entiendes. You don't understand me. Tú no me entiendes. You don't understand me. You don't understand me. Tú no me entiendes. You don't understand me. Tú no me entiendes. Observa de nuevo que usamos el presente simple en inglés para acciones que acostumbran a ocurrir, como que alguien no te suela entender. Le puedes decir, you don't understand me. Tú no me entiendes. You don't understand me. Tú no me entiendes. Jean doesn't study for her exams. Jean no estudia para sus exámenes. Jean doesn't study for her exams. 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 Jean no estudia para sus exámenes. Una vez más, usamos el presente simple en inglés para una acción que sucede normalmente. Ella no estudia para sus exámenes. Jean doesn't study for her exams. En la próxima lección veremos enunciados en tiempo de presente continuo. Hasta el programa que viene, si es que hay un programa que viene. Que tengan ustedes un día agradable.
Have a nice day. Hoy tuve que hacer muchos cortes porque pasaban moscas, hacían ruido, motos, pájaros cantando. Hit that like button. Thanks. May the force be with you.